Masterclass. It's an honor for us to host this lecture today titled The Telematic Embrace of Art Education, Inventing the Future of Crowdsourced Collaborative Multilingual Creation Content as Pedagogy. We are holding the inaugural masterclass in the framework of the Training International Program, New Media for Teachers. As introduction, Dr. Shanke is internationally known as conocido internacionalmente as an art historian, como un historiador del arte, y su trabajo está enfocado en el arte de los nuevos medios y cómo se juntan el arte y la tecnología y la ciencia en la perspectiva cultural y experimental, medios experimentales. Sus publicaciones en inglés han sido traducidas en distintos lenguajes como español, turco, coreano, alemán, chino, entre otros. Como pueden ver, en la biografía de Shanke, que les enviamos, el profesor tiene un trasfondo y una carrera genial como pintor, investigador y profesor en el centro de nuevos medios más importante del mundo. En este momento, Shanke es el director de Artes Digitales y el programa de maestría de nuevos medios en Santa Cruz, en los Estados Unidos de América. Es el editor del libro Abrazo Telemático, Teorías Visionarias del Arte, la Tecnología y con la Conciencia. Este libro tiene los escritos de Roy Ascott y me gustaría comentarles lo que dijo Roy Ascott sobre el trabajo de Shanke. Ascott dijo: Edward tiene muchísimo para dar. Su entendimiento de mi trabajo ha sido muy importante y su contribución a nuestro campo es muy amplia. Felicitaciones por tenerlo en este programa para profesores. Nuevo, el doctor Edward Shanke, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y puede empezar con la masterclass. Muchas gracias, Delma, por esa introducción generosa, por esas palabras amables que mencionaste sobre uno de mis héroes, que es Roy Ascott. Estoy agradecido por esta invitación de Anilla, de Uruguay, y por esta oportunidad de compartir ideas con ustedes, con una audiencia de educadores multilingües e internacionales. Una de las cosas que he notado recientemente acerca del trabajo que estamos haciendo en este momento con Zoom, por ejemplo, es que yo ya no doy charlas desde un lugar objetivo y sanitizado, sino que estoy dando charlas desde un lugar muy íntimo como mi living, y las audiencias ya no están conmigo en donde se dan las charlas. Entonces, yo también me estoy metiendo en sus espacios íntimos. Una de las cosas que me gusta hacer con mis estudiantes es mostrarles este espacio que yo habito, no solamente las paredes detrás mío, sino también todo el espacio. Así ustedes pueden llevarse una idea de los contenidos del espacio físico que habitamos, si bien solo nos estamos experimentando virtualmente. Así que voy a dar vuelta un poco la cámara a través del cuarto. Este es mi living, ese es mi fondo. En el fondo, no sé si lo pueden ver desde aquí, hay una hamaca que cuelga bajo una magnolia
esa hamaca es de Guatemala. Y ahí es donde me siento a pensar. Ahí está el piano que toco. Era de mi tío abuelo. Recientemente he estado haciendo algunas performances de piano usando las redes informáticas y Zoom. Y ahí está mi comedor, donde como mi almuerzo. Y entonces ahora volvemos al lugar donde doy las presentaciones. Una de las cosas que he aprendido... le voy a mostrar las presentaciones también. Hay dos maneras en las que hago esto. A veces me siento en esta silla y me siento en el almohadón, en una posición de yoga, de meditación, porque la postura, estamos gastando mucho tiempo sentados en lugares haciendo nuestro trabajo, así que me siento como un yogui, como así, con las piernas cruzadas, y trato de tener buena postura con mi espalda derecha, y puedo sostener esta pose, puedo moverme un poco, pero puedo sostener esta pose. Estamos tanto tiempo sentados como investigadores, como gente que estudia, necesitamos cuidado de nuestros cuerpos. La forma en la que lo tengo armado hoy y de la manera que quiero seguir es parado. Armé esta mesa que tiene ruedas. Tengo mi pantalla. Y tengo una cosa para mi teclado, la laptop, que los puedo ver bastante bien. Y puedo estar parado y dar la charla desde mi propio living. Que para darles un poco de contexto físico, es un poco de conexión que estamos teniendo en vez de solo vernos. Por ejemplo, si yo cambio mi fondo y pongo la aurora boreal o el espacio o algo así, este es el espacio que estoy habitando, es el espacio en el que trabajo, en el que doy las charlas, doy mis clases. Con ese comienzo quiero mencionar que si no era claro antes que el mundo está conectado, que somos todos uno, entonces el tema del COVID-19 lo vuelve dolorosamente obvio. Muchas personas han sufrido, muchas personas van a sufrir, y han sufrido desproporcionalmente en países donde se habla español y también en comunidades donde se habla español en los Estados Unidos. Desproporcional, la infección de COVID ha sido desproporcional. Espero que este sufrimiento genere compasión para que podamos unirnos como una comunidad global, no solo para luchar contra el COVID, sino para enfrentarnos a los problemas, como por ejemplo el calentamiento global, que amenazan a la vida como la conocemos en este planeta, en Gaia, en la Madre Tierra, en la Pachamama, para usar el término indígena de las Américas. Algunos pueden estarse preguntando, ¿qué es la telemática? La telemática viene de la palabra francesa telematique, que fue acuñada en 1978. Les voy a mostrar ahora, pero primero se los quería decir, y refiere a la integración de las computadoras y de las comunicaciones. El mejor ejemplo es el Internet. La red que hace posible esta masterclass en Zoom. Para empezar mi charla, apropiadamente, después de esta introducción, que son importantes, pero bueno, para empezar, me gusta empezar con mi gran inspiración, el artista Roy Ascott. Necesito empezar a compartir mi pantalla. Lo que van a ver es mi
mi presentación. Me van a ver también a mí en mis diapositivas, que es una nueva cosa que ha agregado Zoom últimamente. ¿Delma, funciona? Sí, perfectamente. Creo que puedo moverme a mí mismo. Así no estoy bloqueando cosas. Esto es divertido. Me gustaría empezar con mi inspiración, Roy Ascott. Su primer libro, Abrazo Telemático, Teorías Visionarias del Arte, de la Tecnología y la Conciencia. Esto es una colección de ensayos teóricos de Roy, que tiene una introducción de 100 páginas que yo escribí para intentar generar un contexto teórico e histórico para que la gente entendiera su trabajo. Me presentaron a... En 1993 descubrí los escritos de Roy y me sorprendió muchísimo todo lo que él tenía para decir. Me impresionó especialmente su época de un ensayo de 1999 que se llama ¿Hay amor en el abrazo telemático? Yo había empezado mi programa de doctorado en Historia del Arte y estaba tratando de buscar un tema que mostrara mi interés, que me sostuviera durante todos esos años y que pudiera ayudar a mi carrera como historiador del arte. Un amigo había publicado un diario interactivo y ver estos objetos y leyendo lo que escribió Roy, vi el futuro del arte y vi mi futuro como un historiador del arte. Irónicamente me di cuenta que estaba más interesado en el futuro del arte que en la historia del arte. Y me di cuenta que tenía que entender la historia para poder entender el presente y el futuro, obviamente. Conocí a Roy en el verano de 1994. Y le dije, Roy, todo lo que has escrito es tan increíble y todas estas publicaciones tan oscuras. ¿No sería buenísimo que estuvieran todas juntas en un solo lugar? Y él dijo, sí, eso sería buenísimo. Entonces, yo estoy interesado, pero nadie está haciendo nada. Entonces, yo le dije que a mí me encantaría hacer eso, y él me dijo, ok, hacelo. Así que me invitó. Es una persona muy generosa. Me invitó a que lo fuera a visitar en su casa en Bristol. Pasamos 3 días mirando sus archivos. Y le dije, bueno, ¿qué crees? ¿Querés que haga el libro? Y me dijo, yo creo que sos la persona perfecta para hacerlo. Y para mí fue un gran regalo. Llevó muchos años madurar. Y bueno, unos años después el libro fue publicado. Ese verano Roy publicó un libro en el London Times en el que propuso algo que llamó el colegiado planetario, que él se imaginó que era como un programa de doctorado que utilizaba principalmente las redes telemáticas con algunas reuniones personales. Si algunos de ustedes han estado en estas conferencias, esa es una de las instancias en las cuales se pueden ver, por ejemplo, la relación entre China y Suiza, en otros lugares juntos. So in 1993-94, I
recognized Ascot's visionary quality, and I felt that it was important to include that term visionary in the title of the book. And now, amidst the COVID crisis, especially in the US and Latin America, y ahora, so many business and educational del COVID robó tantas negocios y actividad social, educativa, y hemos debido reinventarnos incluyendo esta clase que estamos presentando. En 2020 yo creo que la teoría de Ascot, la pedagogía, parece incluso más visionaria hoy de lo que era un cuarto siglo antes. Quisiera sugerir que el arte telemático es particularmente relevante hoy y quiero demostrar maneras en las cuales resulta una herramienta muy importante para la educación. Respecto a la teoría de los medios, a un montón de aspectos relacionados al arte, es una herramienta muy importante. Es genial para enseñar la historia de los medios y la teoría, es un gran precursor histórico y modelo, y aunque no me gusta el término radical, lo voy a usar, permite los cambios radicales en estética y cultura popular, la virtualización y participación cultural, y ejemplos de eso son los más, redes sociales, los wikis, los juegos en línea. Y yo creo que es muy relevante para también los otros tipos de trabajos, el ocio, la academia y la educación, que es lo que nos importa hoy. Ha sido muy útil, no solo como una herramienta para enseñar la telemática, sino que ha dado un modelo teórico respecto a cómo yo desarrollo mi academia y cómo enseño. Y espero poder compartir con ustedes parte de esto y que les sea útil en ese sentido. Estoy intentando entonces compartir con ustedes estrategias para la reescritura y escritura de la historia y para la invención y la reinvención del futuro. Entonces, de ahí inventar el futuro, arte electrónico, lo más posible. El objetivo es poder crear un contexto para la creación multilingüe, multimedia, que sirva para mi educación en línea y poder compartirla con otros. Voy a hablar un poco de estos aspectos, el arte telemático, la reescritura de la historia, el medio electrónico en el arte, como una guía online. Así como varios proyectos en los que estoy involucrado actualmente. Hablaré de inventar el futuro juntos de una manera pedagógica. Es decir, tratar de inventar futuros alternativos mediante la escritura de la historia. Al hablar del arte telemático, la historia y la teoría de las redes informáticas, el uso de los artistas de las telecomunicaciones, y nos enfocaremos en la amplitud de Roy Ascot. Algunos de los puntos claves son la comunicación y los modelos en redes, las visiones utópicas y distópicas del futuro respecto a los medios, la relación entre la forma y el contenido, y la idea de que el arte, tecnología, ideología, económica, aspectos económicos, están todos interrelacionados y son interdependientes. Y la idea de que uno realmente puede usar el arte telemático para enseñar, es una herramienta muy útil para enseñar. En 1968,
diseñadores estadounidenses, visionarios realmente, dijeron que en unos pocos años los hombres serían, perdonen, los pronombres utilizados del género, podrían comunicar más efectivamente a través de una máquina que cara a cara. Todavía estoy esperando que esto suceda. Es verdad que nos comunicamos más efectivamente a lo largo del mundo mediante estas máquinas. Ahora mismo no podríamos encontrarnos cara a cara con ustedes. Pero a la vez vemos gente que está cara a cara, pero que no se está mirando, están mirando sus pantallas. Y ellos tuvieron la gran idea, una visión utópica, de que las comunidades online serían un interés común. Eso es lo que le decían Lick, Leader y Taylor. Formar comunidades con gente que piensa similar a nosotros a lo largo del mundo. Podemos formar comunidades con gente que piensa de manera similar a nosotros utilizando herramientas telemáticas. Es verdad que tenemos diferencias horarias y hay desafíos lingüísticos. Esa es una de las cosas que yo intento abordar en mis proyectos actuales. Lick Leider, a quien se llamaba como Lick, tenía una noción de la red informática intergaláctica. Y fue el jefe de la Oficina de Técnicas en el Procesamiento de la Información de ARPA en Estados Unidos, luego de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik en 1967. Lo que demostró que la Unión Soviética era más desarrollada tecnológicamente que Estados Unidos, con todo el miedo que esto generaba durante la Guerra Fría, en vistas de una posible destrucción atómica. Estados Unidos puso entonces mucho dinero en ARPA para desarrollar tecnología, y uno de esos proyectos era poder desarrollar maneras en las cuales los científicos pudieran comunicarse entre ellos los resultados científicos de manera científica. Y esto en 1968. Y de una manera discreta, secreta, para que la información no pudiera ser interceptada por la Unión Soviética. Todo esto fue un gran avance tecnológico. Y para 1969, la base de lo que había sido ARPA apareció en línea con 4 nodos únicamente. Para 1971 ya había 18 nodos a lo largo de Estados Unidos. Y notarán las líneas que conectan a las costas este y oeste de Estados Unidos, lo cual fue hecho de manera intencional. Si uno de los nodos que conectaban al este con el oeste, todo el sistema colapsaría y se perdería la comunicación a lo largo del país, de modo que se establecieron varios nodos que permitieran comunicar al este con el oeste. Esto demuestra, es un buen ejemplo de varios modelos en redes, de cómo podemos diseñar este tipo de redes informáticas, ya sea de manera centralizada, donde existe un core, un núcleo, desde donde se emite toda la información, o un modelo descentralizado, donde hay redundancias, existen varios nodos en simultáneo que coexisten, es un modelo más resiliente en ese sentido, y también existen las redes distribuidas, que son las más robustas y las más seguras, y esa es la idea está detrás de Internet. Es más bien una red descentralizada con un poco mejor distribución que la que tenemos. Pero
Sabemos que en China, por ejemplo, se prohíben ciertos sitios. Entonces, esa distribución teórica no es tal. Algunos de estos modelos de comunicación son muy interesantes en relación al arte telemático. La teoría de comunicación es una teoría de una unidireccional, donde se transmite a través de un canal la información y se recibe por el receptor, quien la decodifica, de modo que el mensaje pueda ser entendido. Este es un modelo unidireccional, va de un lado al otro, y no en el sentido inverso. En un modelo comunicacional bidireccional, hay dos partes, el emisor y el receptor. El emisor puede enviar, el receptor recibe. En este diagrama que tengo, comparo diferentes medios en términos de si el modelo comunicacional es uni o bidireccional y el tipo de comunicación y el tiempo que insume. El correo permitía comunicar a muchas personas con muchas otras, usaba una red descentralizada y sucedía de manera asincrónica. Lleva tiempo que una carta llegue de un lugar a otro y luego espera la respuesta. El teléfono es bidireccional. Puede ser más que uno a uno, porque ahora tenemos llamadas por conferencia, por ejemplo. Pero en su momento fue creado como una vía de comunicación uno a uno que sucedía sincrónicamente. Hablamos simultáneamente y utiliza redes descentralizadas. La radio se desarrolló como una vía de comunicación unidireccional. Eso fue una decisión política, tal vez económica, permite una conexión que va de uno hacia varios, sucede sincrónicamente, la red utilizada es centralizada, y la televisión sigue el mismo modelo, pero la telemática es diferente, permite una bidirección en la comunicación, puede suceder sincrónica o asincrónicamente, a diferencia del correo, del email, por ejemplo, puede almacenarse, no debemos estar presentes como en una llamada telefónica para usar el mail, y permite habilita una red más bien distribuida. Entonces quisiera destacar que los medios y los modelos no son sencillamente soluciones técnicas. Ellos representan sueños o temores, ideologías, aspectos económicos, aspectos del orden social y contribuyen al orden social. Adoptan diferentes formas de acuerdo a las complejas interacciones que existen entre los individuos y las negociaciones que establecen entre ellos, no siempre alineadas entre y con las de las corporaciones, y tienen implicaciones políticas y éticas. Algunas teorías tempranas de las redes informáticas sugerían que incorporaban funciones de lo que son las bibliotecas hoy en día. De hecho, las bibliotecas hoy en día se han pasado principalmente al medio online. Permiten que un individuo acceda a una función de tipo enciclopédica y poder buscar su información de manera personalizada. Entonces, esta visión que veíamos en Web 2.0, Wikipedia, se hace realidad. Esto anticipó lo que vemos en la publicidad en Google o en Facebook y nuestra habilidad
de poder personalizar lo que queremos ver y las publicidades que queremos ver y el contenido que queremos ver en la comunicación. Respecto al uso que hacen los artistas de las telecomunicaciones, en 1976, medio siglo más, Roy Ascott escribió que un artista podría entrar directamente al estudio, al taller de otro artista, por más lejos que esté en el mundo. Podrán igual, aunque estén físicamente separados, compartir sus obras de arte de manera similar y poder tener efectivamente una discusión visual en un contexto creativo que se pueda mantener. Él ya envisionaba la red informática como un vehículo de colaboración entre artistas y entre artistas y científicos, en un proyecto de lo más interdisciplinario entre artistas y científicos, sumamente impresionante. Los precursores del arte telemático, Moholy Nagy y Brecht, concebían a la radio como un aparato de comunicación. Como escribió Moholy Nagy, ordené por teléfono a partir de una fábrica de papelería un material particular. Y el trabajo se hizo y fue increíble. Tomó ese ejemplo y lo aplicó al arte. Brecht, quien era un brillante dramaturgo alemán, vivió el momento que se hizo famosa este tipo de comunicación en Alemania, escribió que la radio iba a ser el aparato de comunicación más exquisito de la vida pública, que podías, además de recibir, transmitir. Podías escuchar al oyente hablar y él podía escucharte a ti. La audiencia no solo son alumnos, es alumnos, sino también maestros. Esto es muy parecido a lo que hacemos como maestros. Me doy cuenta que estoy enseñando mejor cuando estoy aprendiendo lo mayor posible desde mis alumnos. Al escribir y aprender sobre cómo usar las herramientas multimedia del arte es cuando más aprendo. Así que bien, en este momento, en 1922, Brecht vio a Hitler usando la radio, usando los medios como propaganda, y solamente porque era unidireccional. Él podía controlarlo en vez de ser bidireccional, donde el público podía contestar. No había reciprocidad, y eso tenía un factor muy fuerte a nivel geopolítico. Así que otra forma de pensar esto, en una historia como más general, es entre el arte tradicional y el mensaje que transmite, que está incluido ahí por el artista, y es el trabajo del espectador decodificar ese mensaje y entenderlo. Es su responsabilidad poder entender lo que el artista quería transmitir. Y en este cuadro de Masaccio podemos ver esto, esta comunicación unidireccional. Arriba del todo tenemos a Dios Padre, que transmite lo divino a través de su Hijo Jesucristo hacia los curas, que fue a quienes este fresco fue dedicado. Los patrones que comisionaron esta obra eran parte de la iglesia.
y vemos esto no solo en una organización vertical, sino también en las técnicas, en las tecnologías que se usaron, en la creación de un espacio tridimensional y en lo que el espectador se iba a enfocar. Lo que más destaca es esta visión todopoderosa de Dios Padre. Como contraste de esto, Ascot da vuelta a este concepto, literalmente, y saca el arte de un plano, del plano vertical en el que estaba, y lo vuelve horizontal, utilizando la mesa como plano de trabajo, que es el lugar donde tradicionalmente nos encontramos, donde intercambiamos ideas, donde comemos, donde compartimos el pan. Entonces la palabra compañero, el concepto de compañía, que proviene del latín, el hecho de compartir el pan, y se genera esta relación de compañerismo. Así que lo que hace es como que destruye esta concepción vertical, y el artista ahora no es quien le da el significado a la obra, sino que se junta con la audiencia, y la audiencia se vuelve un participante activo de la creación de las reglas del arte y de lo que se espera del artista y su obra. Así que este es un modelo bidireccional de comunicación que anticipa este arte telemático que Ascot introduce. Así que a mediados de los 60, tradicionalmente la ciencia y la política eran muy deterministas, había una forma de hacer las cosas y la comunicación era unidireccional. Pero ahora, no es más el caso, no solo a nivel del arte, sino que también, no es parte de la obra final, sino también del proceso de creación del arte. Esta es la forma nueva y visionaria de la cual el espectador es parte. Nueva York, está este maravilloso fresco que se hace entre dos artistas. Create this composite image. Really remarkable early work from nearly 50 years ago, embodying these ideas of multi-channel communication and collaborative production over between remote collaborators. Douglas Davis in 71. Douglas Davis en el 71 creó lo que él llamó la televisación participativa, donde los videntes llamaban y tomaban el sonido de su voz, y su voz afectaban y modulaban el video, el contenido de video que estaba siendo transmitido a otros telespectadores. Entonces acá establecemos este intercambio en donde la audiencia ya no es pasiva, sino que afecta al contenido de lo que está siendo transmitido. Y aquí habla de Brecht. Dice que él dijo que esta decisión de las radios, de hacerlas solo como receptores, fue una decisión política. Mi intención es inyectar metáforas bidireccionales por estas transmisiones en nuestro proceso mental. Lo llama estructuras invasivas, y está interesado en esta idea de mandar y recibir, dar y recibir. No el arte como algo jerárquico de una sola manera, sino como un intercambio donde el que manda es el que recibe, el que recibe es el que manda, y existe como este diálogo entre ellos. Uno de los trabajos tempranos utilizando satélites, el primero que yo conozco que haya sido bidireccional, ha sido el satélite
mandar recibir, que fue conocido como la demostración bidireccional entre Nueva York y San Francisco, trabajaron juntas con una NASA. NASA hicieron el alunizaje de Apolo 11 en los 70. Trabajaban con el gobierno, con el ejército. Todo esto era muy extraño, todo esto por estas relaciones, y esto fue visto por muchos espectadores, porque podían verlo, porque se conectaron a una red masiva. Entonces, artistas en ambas costas de los Estados Unidos estaban interactuando, bailarines bailando también con otros bailarines, utilizando esto como parte del medio, de la naturaleza del medio. Otra interacción, otra transmisión satelital que fue más pública, de Holland Space en 1980, y esto unía dos espacios públicos, uno en Los Ángeles y uno en Nueva York. Y las personas inicialmente no lo anunciaron, las personas simplemente lo descubrieron por coincidencia, casualidad. Estabas en Nueva York, veías a personas de Los Ángeles. Estabas en Los Ángeles, veías y escuchabas a personas de Nueva York. Entonces, ahora se ha vuelto muy mundano, muy común, es lo que estamos haciendo ahora, pero en 1980 nadie había experimentado algo así. Uno de los desafíos en la enseñanza, en el aprendizaje de nuevos medios, es capturar la emoción y la novedad de estas experiencias que ahora son mundanas y comunes, para demostrar qué tan locas eran cuando se dieron por primer lugar. Les voy a mostrar un video más adelante de esto. Las redes informáticas como medio, en 1980, fue la primera conferencia Roy Ascott, y fue una experiencia increíble para él, y escribió que la conferencia de computadoras es una metáfora perfecta para la interconexión y también es una herramienta emocionante para la realización de muchas aspiraciones del arte del siglo XX. Es un medio que es esencialmente participativo, promueve el pensamiento asociativo y el desarrollo de lenguaje más encapado, más rico, integra las culturas, las disciplinas y la diversidad de maneras que hay de ser y de ver. Reconoce esto hace 40 años y creo que la visión hermosa que tenía del potencial de estos medios sigue siendo una influencia muy importante para mí y para nosotros hoy. Ascott es el artista que introdujo el término telemática al arte. Lo tomó de Simon Nora y Alan Mink, que lo escribieron en 1978. En ese momento, las redes informáticas, las plataformas existían, eran muy caras, así que estaban limitadas a uso corporativo. Había uso civil y académico, pero estaba bastante limitado. Y bueno, fue ahí que se acuñó telemática, el término. Mink y Nora escribieron: la telemática es responsable por revolucionar el proceso de almacenamiento de datos. Va a alterar el sistema nervioso de organización social en su integridad. Esta es una idea que sale de este libro. Esta interconexión entre las computadoras y la comunicación abre horizontes radicalmente nuevos. Puse esto de radicalmente nuevos en azul porque cuando veo personas que utilizan términos como estos, especialmente juntos, me hace preguntarme, ¿qué es lo que está en juego cuando se hace este tipo de declaración? Radicalmente nuevo suena mucho más sexy que decir lo mismo de siempre, el status quo. No se emociona la gente o no
se logra que se publiquen artículos diciendo simplemente lo mismo de siempre. Hay que hacer declaraciones que son radicales y nuevas. Entonces, por eso, eso es lo que valora nuestra cultura. Siempre existe esta tensión de lo que yo estoy muy, tengo muy presente, la continuidad y la ruptura. Siempre estamos intentando identificar lo radicalmente nuevo, lo que rompe, lo que cambia, mientras, entre lo viejo y lo nuevo, el paradigma, cambio de paradigma. Pero lo que tenemos que pensar en la continuidad también, porque la continuidad es lo que pasa más que nada. Más que nada lo que tenemos es continuidades. Ocasionalmente, cada tanto podemos tener rupturas y las cosas cambian, de verdad. Pero creo que hablando de la relación entre las rupturas y las continuidades, es importante hablar de esa relación, hablar de una manera que sea seria y pensada. Y esto es algo que trato de enseñar a mis estudiantes y creo que el arte telemático es un buen vehículo para hacerlo. Como vimos, el mismo tipo de palabras que utilizaron los autores en 1964, después de más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central en un abrazo global. Es un término que usa Ascot, el tema del abrazo, ¿no? En el abrazo telemático. Enzensberger, un teórico de los medios alemán, tiene una visión un poco más cínica y más sobria. Él escribió en 1970, respondiendo a lo que dice McLuhan, cualquiera que imagina que la libertad para los medios va a estar establecida solo si todos están ocupados transmitiendo y recibiendo, ese es el engaño del liberalismo, que es simplemente escupe los mismos conceptos vetustos de una armonía preordenada de intereses sociales. Eso saca un poco de eje, ¿no? A mí me emocionaba esto de extender el sistema nervioso central en un abrazo global. Capaz que yo soy solo un tonto que me creo el engaño del liberalismo. Capaz que me creo esta imagen como utópica y nostálgica, que es una ilusión. Creo que necesitamos poder abrazar las dos perspectivas. Eso es lo que yo le enseño a mis estudiantes. Cómo adoptar ambas perspectivas, porque ser optimista y ver el potencial de los nuevos medios y las formaciones de nuevos medios es importante. La tecnología siempre tiene que ser utilizada, no existe por sí sola. La forma en la que se desarrolla tiene potencial y tiene su propio potencial y elimina otros potenciales. Necesitamos ser conscientes de cómo nos acercamos a estas cosas. McLuhan escribió que el medio es el mensaje. No es que el medio lleva el mensaje, sino que el medio en sí es el mensaje. Enzensberger se interesa más por el contenido que puede ser emitido por el medio. Él escribe en 1970 que las grabadoras, las cámaras deberían aparecer en todos lados donde hay conflicto social, produciendo formas agresivas de publicidad en donde las masas pueden tener pruebas de sus experiencias diarias. Vemos el potencial de este contenido que se produce públicamente y puede producir cambios sociales. Lo vimos, por ejemplo, en lo que pasó con Rodney King. Alguien tenía una cámara y filmó la brutalidad. Y eso se esparció como fuego y hoy todavía lo estamos experimentando. Este tema del compromiso social, en donde la gente está usando los medios para tener pruebas de la brutalidad y pueden reclamarle a las autoridades por sus acciones. Lo vemos internacionalmente en revoluciones a través del mundo, en Bosnia y Herzegovina,
Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, en el Medio Oriente, en los conflictos, en todo el mundo, donde la gente está utilizando los medios, creando canales también, que permiten a la transmisión de contenido que no esté controlado por el Estado y no esté controlado por corporaciones, sino que esté creado por la gente y compartido por la gente, por ejemplo, Twitter u otros medios, otras redes sociales. Jean Baudrillard tiene una perspectiva un poco distinta. Dice, no es un vehículo, no es como vehículo de contenido, pero en su forma, en su operación, que los medios inducen a la relación social. La ideología no existe en algún lado aparte, como el discurso de la clase dominante, antes de que sea canalizado a través de los medios. La arquitectura existente de los medios es lo que siempre previene la respuesta, dejando la naturaleza unilateral de la comunicación intacta. Creo que eso es cierto si estamos hablando de medios controlados por el gobierno o por corporaciones. Por lo menos en Estados Unidos vemos como las corporaciones y el gobierno no están tan lejos el uno del otro. Creo que en el caso de medios producidos independientemente, que después de 1972 ocurrió bastante, es bastante común, aunque lo anticiparon, todavía no se veía. Hay algo de verdad en esto. Así que, mi ejemplo favorito de arte telemático es la Pleasure de Texte de Roy Ascot de 1983. Esto fue descrito como un hito increíble en la historia del arte telemático por Roger Malina. Es por un editor de un journal de arte muy importante. Era un proyecto de narrativa colaborativa online que llevaba involucraba 11 nodos. No había ninguno en América Latina o en ningún país donde se hablara español. Pero bueno, 11 nodos. Cada nodo tenía un rol único. Era un juego de rol, el héroe, la bruja, la princesa, y así. Todos jugaban y hacían sus roles y contribuían a esta narrativa como una especie de lo que él llamó un cuento de hadas planetario. En muchas maneras, esto sigue la idea del cadáver exquisito, surrealista, creo que anticipa muchos aspectos de cultura participativa y las redes sociales. Por ejemplo, cosas de múltiples jugadores, juegos de rol. Me parece muy interesante aquí abajo ver cómo el nodo en Sydney hizo una performance de esto con actores que se vestían como los roles y leyeron los personajes. Y leían los de los otros nodos. No era sobre Ascot, Ascot no era el autor, él simplemente estableció un contexto y una idea. Esto era sobre una colaboración, una idea, cómo se desarrolla una idea a través de la colaboración. Aquí un ejemplo del cadáver exquisito. Un artista puede empezar dibujando algo y lo dobla, así que después el otro solo puede ver el fin. Y después le agrega algo, y después otra persona le agrega algo, y le agrega algo, y le agrega algo. Y entonces ven, tienen algo que surge de aquí que no va a ser un resultado de una solamente, sino que es el resultado de esta conciencia colectiva que es más grande que la suma de sus partes. Y esta es la idea detrás de el abrazo telemático de Asco. Así que, ¿cuál es el significado del arte telemático?
Ascot escribe en este ensayo que atrapó tremendamente mi imaginación, referenciando este ensayo de hace 30 años, que en el arte telemático el significado es el producto de la interacción entre el observador y el sistema. El contenido que está en un estado de flujo permanente, que sí es constantemente cambiante y está en transformación. Uno tiene que cruzar esa vieja palabra de observador y ponerse en el lugar de participante. En la autoría distribuida, Ascot escribe que la creatividad es compartida y que la autoridad es distribuida. Pero niega este lugar individual en una percepción más informada e incluyendo esta interacción en un espacio más global donde hay otras mentes, otras sensibilidades, y esto lo hace que sea algo mucho más global. Y si bien existen estas interacciones, lo principal es todo el intercambio entre estas mentes humanas y artificiales. Así que nos podríamos preguntar, en cuanto a esto y otras teorías de este tema, si esto constituye un cambio en la arquitectura existente de los medios, habilitando una respuesta, como Baudrillard pregunta. Si esto tiene un impacto en la naturaleza unilateral de la comunicación y si genera una respuesta, o si se trata de otro tipo de liberalismo que simplemente araña estos conceptos previamente utilizados de la armonía de los intereses sociales. Esto no solo es a nivel académico. Así que mientras las teorías de Ascot parecen hacer énfasis en estos aspectos más formales de la telemática, si volvemos al pliegue del texto, las 10 alas y los aspectos de Gaia, es como ver este concepto de el mundo como un organismo viviente. El contenido es muy importante para ellos. No es solo la forma telemática del intercambio. El contenido es muy importante para Ascot. Así que la forma y el contenido son inseparables y mutuamente dependientes y determinantes para el significado general del producto. Así que puedo decir que ninguna forma es el recipiente para el contenido, ni el contenido es como una especie de armadura para la forma. Así que si hay amor en este abrazo telemático, ese amor surge de un proceso dialógico de interacción en donde se intercambia información que genera vínculos mediante sistemas compartidos de significado y valor. Así que ahora quiero agradecerle a los intérpretes por traducir todo mi contenido al español y agradecerles a ustedes que están escuchando esto y tratando de entender esto. Así que hace bastante que vengo hablando, así que quiero saber si quieren hacer una pausa para hacer preguntas antes de seguir hablando sobre esto de reescribir la historia. ¿Pueden comentar en el chat o abrir el micrófono y comentar si quieren decir? Edward, it seems that the audience are concentrated in your
talk. Okay. Well, then I'll continue. Okay, yeah. Entonces voy a seguir. Go ahead. Okay, perfecto. Y así solo la audiencia lo sabe, pueden preguntarme preguntas en español que los intérpretes las van a traducir para mí. Así que no se preocupen, voy a poder entender todo. Mi español no es muy bueno, así que no creo que lo pueda entender, pero podemos tratar. Así que voy a continuar. Tengo una pregunta, caballero. Sí, no sé quién preguntó. ¿Hay una pregunta? Rugnitz, profe. ¿Una pregunta? Sí, Rugnitz, ¿puedes escribirla? Y así, Edward, in the chat, there's a question from Crystal Curtis for you. Oh, yes. If it's in English, you can answer directly. Sí, voy a tratar de escribir ahorita. So, estoy pensando cómo formularla. Forma escrita, para que okay. Se pueda traducir rápido. Mutea el micrófono, Rugnitz, así permitimos a Shanken continuar. Gracias. Go ahead. So, when I encountered Ascot's work, it was just así que cuando me encontré con el trabajo de Ascot por primera vez, estaba en la Universidad de Duke, que tenía una gran conexión a internet muy rápida. Y si bien todavía no había mucho contenido en la web, podía ver imágenes, podía oír sonidos, podía ver el potencial que esto tenía. Vi lo que yo me imaginaba que sería el futuro del arte. Así que fue muy emocionante para mí leer de la visión de Ascot de este futuro, porque él había anticipado todo esto 30 años antes de que yo comenzara a experimentar todo esto. Y fue justo que me lo encontré cuando estaba experimentando con estas cosas. Así que no sentía que estaba viviendo en el futuro, sentía que estaba en el borde del futuro, que estaba a punto de ser. Y eso para mí fue muy emocionante, porque vi lo que me parece que muchos soñaron. Que es un campo abierto, muy amplio, sobre el cual nadie ha escrito todavía, lleno de cosas muy emocionantes para entender y comprender. Así que se ha escrito mucho en los 60 sobre arte y tecnología y al principio de los 70, pero después nada, nada de nada. Simplemente desapareció. Era algo sobre lo que no se hablaba, nadie comentaba. Y vi que había un tremendo potencial. También fui muy ingenuo en mis 20s y mis 30s, pensando, bien, para cuando termine mi doctorado va a ser el 2000 y todos los historiadores del arte van a tener que saber y tener un historiador del arte del siglo XXI que entendiera algo de tecnología, porque esto era el futuro del arte. Y no podía estar más equivocado, porque los departamentos de arte estaban, y recién ahora están cambiando, siguen muy enfocados en las ideas tradicionales y convencionales del arte, y de lo que el arte es. He tenido muy pocos trabajos en departamentos de arte. Y la mayoría de mis trabajos han sido en departamentos de arte prácticos, porque los artistas no están esperando a que los historiadores los alcancen. Simplemente producen y ellos siguen con su trabajo. Así que yo fui uno de los primeros académicos en escribir sobre esto. Había algunos en Alemania, en Austria, pero había muy poca actividad de académicos americanos en esta área. Me di cuenta que había una gran audiencia que quería leer de esto, que estaba muy hambriento por este tema, pero también me encontré con muchas dificultades a nivel profesional de otros historiadores que me consideraban el anticristo.
que estaba desafiando todo aquello que ellos en lo que creían, que valoraban, que querían. Ellos veían el futuro y no les gustó. Y como el mensajero del futuro, mi carrera sufrió mucho dentro del contexto de historia del arte, pero antes en otros contextos. Pero esa es mi experiencia de esta visión del futuro que vi en Ascot. Y después participé y pude ser parte como académico. The question from the audience is regarding the the perspective of Lotman, the media Lotman is the med. I don't know Lotman, not McLuhan. Yes, I asked to the person regarding Lotman if it is McLuhan or Lotman, but just only you can explain more deeply. Yo le pregunté a la persona, pero solo queríamos saber si podías explicar esto en mayor profundidad. Thank you. Esta perspectiva, gracias. Así que Marshall McLuhan fue el que propuso que el medio era el mensaje, y McLuhan era un escritor muy inteligente, muy carismático. Y una de las cosas que él usaba para escribir y hacer sus trabajos tan populares era este tipo de provocaciones. Escribía cosas cortas, muy concisas, que provocaban a la audiencia, que era esto de que el medio es el mensaje. Es más, hay una escena en una película de Woody Allen, Eddie Hall, que la persona está en una fila conversando para entrar al cine, pero la está discutiendo con su compañero, y hay un hombre delante de ellos que está explicándoles desde el punto de vista como masculino teoría. Y esta persona dice, este tipo no tiene ni idea de lo que McLuhan dice, y las ideas de McLuhan fueron muy cuestionadas porque eran muy vagas. Así que, ¿qué es lo que quería decir McLuhan con que el medio es el mensaje? Mucha gente lo ha estado ponderando y preguntándoselo por décadas. Pero lo que quiere decir en realidad es que el medio lleva y transporta el mismo mensaje que el medio que se usa para transmitirlo. Así que es esta forma psicológica, psicofísica, que va más allá de cualquier mensaje. Es mucho más poderoso que cualquier contenido que pueda ser transmitido. Transforma la forma en que entendemos y creamos contenido. Es más, esto puede verse anticipado en el trabajo de Walker Benjamin, que él habla sobre la etapa de la reproducción mecánica. Dice que el arte va a ser creado para ser reproducido. Como por ejemplo con la fotografía, no experimentamos la obra de arte original, sino su reproducción. Y lo que él dice es que en el futuro vamos a estar creando piezas de arte porque personas se anticiparon a ellas y las reprodujeron. Lo que Benjamin dice muchos años antes de McLuhan es que esta anticipación fue dictada por la media, que predijo que ese contenido iba a ser creado por ellos. Así que esa interpretación de Benjamin podemos asociarla a la de McLuhan. Perfecto, muchas gracias. Puedes seguir con tu presentación. Gracias por sus preguntas. Me gustaron sus preguntas.
let me see where I was. A ver, déjenme ver dónde estaba. A ver. Va a llevar solo un segundo que las diapositivas carguen. Y después voy a ir, voy a pasarlas rápido, pero vamos a llegar. Tengo que llegar a la diapositiva 40. A ver, muy bien. Okay. Muy bien. Así que estoy muy interesado en el acto de escribir y reescribir la historia y la relación que cuando escribimos una historia alternativa, cuando estamos reescribiendo esta historia, cómo impacta la posibilidad de los futuros. Entonces, cómo estas historias alternativas posibilitan futuros alternativos. Así que yo creo que la historia siempre está escrita desde la perspectiva del presente. Siempre escribimos sobre la historia en presente. Y el futuro siempre se imagina desde la perspectiva del presente. Y esto genera en que la revisión de la historia establezca un nuevo presente desde donde imaginar el futuro. Así que al reescribir el pasado y recrear la historia, estamos creando un nuevo presente desde el cual imaginar el futuro. En este sentido, veo el pasado, presente y futuro inexplicablemente e inexorablemente conectados. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, hay muchas ideas cínicas respecto a la historia. Sí, como escribió Voltaire, la historia no es más nada que un paquete, que una serie de trucos que hoy le jugamos a los muertos. O como escribió Mark Twain, que la tinta con la que se escribió la historia es simplemente prejuicios fluidos. Pero después, ¿podemos honrar a nuestros ancestros y cementar nuestro camino de nuestra progenia al reescribir la historia con compasión y respeto por el pasado, presente y futuro? ¿Podemos reescribir la historia en una forma que creamos una plataforma en el presente en la cual podemos imaginar y crear un futuro más justo e inclusivo? Y ahora voy a compartir una de las formas que estoy implementando en esta reescritura de la historia, usando las ideas de Ascot de autoría distribuida. Voy a empezar con mi libro, que es Arte y Medios Electrónicos. Escribí este libro sin haberme graduado del doctorado todavía, y me di cuenta que esto era una responsabilidad tremenda. Sabía que este libro tenía el potencial de volverse un canon en lo que es el arte electrónico. Un canon que hacía falta. Y necesitaba ser lo más empático e inclusivo posible. Así que me puse como meta poder generar una rica genealogía del arte y la tecnología en el siglo XX para que se pudiera entender y ver como algo central en las historias del arte y la cultura visual, que eran áreas que habían sido excluidas del arte contemporáneo, de la historia del arte contemporáneo, y quería que fuera incluido. Me parecía muy importante, porque las ideas eran fascinantes, y la historia del arte se veía realmente empobrecida al no incluir estas ideas. No quería que fuera cronológico, quería enfatizar estos conceptos, y al no estar basado en un medio, sino en ideas,
Quería enfatizar la continuidad a lo largo de los medios. Utilizar estos, las problemáticas del género, los problemas raciales y tecnológicos y ciertas designaciones. Diseñadores, ingenieros y demás fueron incluidos en esta publicación y fueron necesarios para su presentación, porque vi que el arte electrónico y digital era algo global y necesitaba hacer ese statement. Tenía que demostrar que era continuo, además de las demás disciplinas que estaban siendo discutidas. Mainstream contemporary artists like Bruce Nauman, Jenny Holzer, and Olafur Eliasson. And major figures in new media art, whose work until recently, I mean, Lynn Hirschman's career has taken off, but their work does not sell for a lot of money, like Lynn Hirschman, Stellar, and Roy Ascott. In certain cases, you would see on a page spread, a work by a blue chip artist like Rebecca Horn, her remarkable work, Concert from Anarchy, that hangs from the ceiling in the Tate Modern, alongside Mexican-Canadian artist Rafael Lozano Hemmer's Vectoral Elevation. And at that time, Rafael Lozano Hemmer was not as famous as he is now. So to have these sorts of juxtapositions, to make the case that these things are continuous with each other, not separate categories. A lot of my work has been about breaking down categorical distinctions between things and seeing continuities between them while still representing distinctions. So after Art and Electronic Media was published, I had a lot of invitations to travel around the world and talk about the book. And I heard, especially from students, oh, we would love to have your book, but it's too expensive for us. And we would love to read it in our own language. And so I talked to Fide, and they were not interested in doing any translations. Entonces, les dijimos, no estamos interesados en hacer ninguna traducción. Podemos hacer nuestra propia traducción. Expandamos el libro. Y en el verano de 2009, fui invitado a ser invitado como profesor para trabajar con científicos, con artistas, y hicimos un proyecto de verano de manera de poder democratizar el contenido en arte, para poder expandir el contenido de este libro que les comenté previamente, y poder tener acceso a él día o noche en cualquier momento. Entonces sé que lo que yo aprecié en ese libro va a ser reescrito en el futuro. Yo no digo que lo que allí puse es mi manera, ni que es la ley. Sé que estoy mal. A algunas cosas me puedo acercar, en algunas cosas puedo estar cerca. Pero sé que hay gente que tiene muchas mejores ideas que yo. Quiero facilitar el proceso, permitiendo que otros participen en una narrativa abierta, bidireccional. Eso es lo que la guía online de los medios en arte y electrónica pretende. Es un recurso Unique Web 2.0 con complementos. Puede incluir una cantidad virtualmente infinita de contenido multimedia, permite actualizaciones instantáneas, y en la misma los
usuarios crean su propio contenido, lo cual maximiza la diversidad de perspectivas definiendo, que definen la historia del campo. Es una excelente herramienta que he utilizado con éxito en muchos cursos. Los estudiantes aprenden de la historia del arte escribiendo sus propios artículos, y estos proyectos salen del aula y se publican y se convierten en parte de la historia del arte, permitiendo que los estudiantes estén mucho más involucrados en el trabajo. Y hablando de permitir a mis estudiantes crear por sus mismos contenido, en este libro online podemos tener una herramienta en lo que es el trabajo colectivo. Al tener mucha gente trabajando en un proyecto, podemos hacer mucho más rápido que si una sola persona está trabajando. Dos cabezas piensan mejor que una. Y 20.000 personas ciertamente lo harán mejor que una sola. Una de las cosas importantes en la red informática es que nos permite traspasar límites geográficos para intercambiar ideas a través de zonas horarias, por ejemplo. Pero uno de los grandes desafíos sigue siendo las barreras lingüísticas. Por eso tenemos hoy traductores, intérpretes. Entonces, para mí fue muy importante que esta versión de mi libro online pudiera trascender las barreras lingüísticas. Y por eso empecé algunos proyectos de traducción. El primero de ellos fue Inventar el futuro. Este libro no es muy grande, como ven aquí, pero tiene acceso a material rápido. Y aborda los aspectos introductorios del gran book, del libro más grande, digamos. Vale $10 americanos y se puede ordenar en línea. Pero aún mejor, se puede descargar gratuitamente a partir del sitio web. Y de hecho el e-text, el texto virtual es mucho mejor, encontrarán que tiene color, que los textos tienen hipervínculos a los artículos que se referencian. Delma ya lo tiene y los animo a que busquen Inventar el futuro y puedan descargarlo de manera gratuita. Y no solo al español, sino que hay una traducción al portugués, al chino, que aún están por publicarse, el coreano. Mientras tanto, la traducción del libro online sí tiene varios lenguas de destino. Y esto fue muy importante, poder traducir para poder acercar el material a receptores que de otra manera, ya sea por barreras lingüísticas o económicas, no hubieran podido acceder al mismo. Aquí tienen el título en portugués. Un prototipo para la tapa en chino. Y todas serán publicadas como textos gratuitos, digitales. Y realmente el objetivo es poder compartir conocimiento con un público creciente interesado en la telemática. Aquí ven el website Inventar el futuro.
y el texto gratuito que lo acompaña. Al leer el texto digital, no el libro, se puede hipervincular directamente a los sitios que uno quiera. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Allí dejé de compartir mi pantalla. Y voy a compartir otra cosa. So here is a page spread from Inventario Futuro. Aquí hay una página de Reinventar el Futuro. Graffiti Research Lab Laser Tag. And I say, that's interesting. Y leeré acerca de los laboratorios de investigación en graffiti. Ah, me parece interesante. Cliqueo en el hipervínculo y puedo ir a verlo directamente en la página de origen. Si estoy leyendo de los sonidos satelitales de Sun Ranzan, me interesa, cliqueo en el hipervínculo y puedo ver los videos que acompañan. Es genial, porque particularmente si están leyendo en un dispositivo móvil pequeño, es muy fácil de recorrer las páginas y llegar rápidamente al contenido a través de los hipervínculos. Y por eso es incluso mucho mejor que el libro tradicional, a pesar de que amo los libros. Pero poder usar estos medios tecnológicos para expandir el contenido más allá del texto, en lo que es el medio multimedia, en un campo como este, realmente resulta fundamental. Y aquí les muestro entonces algunos de estos contenidos digitales de la versión digital del libro. Ahora voy a compartir otro material. Stop share. Share screen. Voy a compartir mi pantalla. So, let's see. We click there and then we ended up. Hacemos clic ahí y terminamos. We are watching your email. Estamos viendo tu mail. Sí. That's not right. Let's try again. No, no está bien. Yeah, it's no problem. Gracias por avisarme, Delma. How about now? Ahora. What are you seeing now? Good and Mirror by Daniel Ahora. Espejo de madera. Estábamos leyendo la versión online y cliqueamos el link y vinimos a esta entrada en el libro online. Y podemos cliquear aquí y ver el video. Podemos ver cómo es, de verdad. Entonces, para el arte electrónico, poder ver estas cosas es muy diferente que solo ver una imagen estática. ¿Pueden ver el video? ¿Está claro el video? Sí. ¿Se ve? Para darles algún otro ejemplo de cosas. Acá tenemos un artículo sobre otro espejo, espejo virtual, se llama Lluvia, que esta es la versión en inglés, acá está en turco y en español.
siempre estamos arreglando el sitio en este momento, lo estamos migrando, lo estamos recreando en WordPress y lo estamos expandiendo las versiones multilinguaje, así que podemos tener muchos más lenguajes. Les voy a mostrar un poquito. Acá pueden ver. Pueden ver las banderas, inglés, español, portugués, turco, chino, vamos a agregar coreano y otros. Hay algún contenido en español, en turco. Me gustaría que hubiera más contenido en español, así que por favor hagan contenido en español. También vamos a hacer traducción a máquina y evaluando la efectividad de esta traducción, cómo lo podemos utilizar. Eso es parte del proceso de desarrollo para esta creación de contenido colaborativo multilingüe, este experimento que estamos haciendo. Este video, en esta pieza, el artista, cuando me dijo, no podía creerlo cuando el artista me dijo, él tenía una visión de hacer que la lluvia subiera y hacer que la lluvia estuviera dentro de la galería y se correspondiera con la lluvia por fuera, pero que fuera para arriba y no para abajo. No sé qué tan bien lo pueden ver. Así es como se chupa hacia arriba. Yo creo que esto fue un proyecto increíble. Así capaz que se ven las gotas yendo para abajo y gotas yendo para arriba. No, perdón, gotas yendo para arriba. Son cosas que realmente tienen que ver el video. O sea, se puede leer, pero no se puede obtener una sensación si no se ve el video. Es un trabajo de artistas de Uruguay, Brian Macken, otro trabajo de Latinoamérica, una colaboración entre personas que hablan en, artistas que hablan de portugueses, que hablan en portugués, tomaban agua de todas las distintas, los lugares distintos y los juntaban para crear una metáfora de la unidad. El agua formaba como esa unidad de la gente que hablaba portugués. Otra obra de Yolande Harris, inglesa, en inglés, en turco. Voy a volver a la charla, la presentación. So I don't know how people are for time. I'd be happy to carry on. Maybe this is a good moment to. Me gustaría seguir. Tal vez este sea un buen momento para alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Un momento, creo que estoy enseñando comunicación bidireccional y lo único que hago es hablar y hablar y hablar. Because you have much to give. Porque tenés mucho para dar. Roy Ascott. Las palabras de Roy Ascott. Que él ha sido una influencia muy grande. Sus ideas están insertas en este libro online. Es un ejercicio pedagógico y
tema del abrazo telemático y la autoría distribuida y todo lo que veníamos hablando. Mi ejemplo que sigue también va a tomar del trabajo de Roy Ascott. Mencioné aquí también en esta diapositiva, escribo que para esos que conocen la placer de text de Roy Ascott, tal vez sea aparente que el trabajo de Roy Ascott no ha influido solo cómo pienso yo sobre el arte, sino mi método académico. Porque para este ensayo empecé preguntando 2000 amigos míos de Facebook cómo sería el mundo si Roy Ascott, si la obra de arte, la presión text de Roy Ascott, fuera vendida en un remate por 34.2 millones de dólares, en vez de una pintura abstracta que fue vendida por ese precio. Fue un récord. Lo más que se ha pagado por el trabajo de un artista vivo. Ese fue el ímpetu y el punto de partida, y usando las redes sociales le pude dar voz a otras personas, pero también darles crédito por sus ideas. Me gustaría escuchar alguna de sus ideas, alguna de sus preguntas. Aquí mandaron una pregunta por chat. ¿Vas a hablar de nuevo cómo el texto electrónico se le agrega al texto electrónico? ¿Cómo, si es que se actualiza cooperativamente? Ese es uno de nuestros grandes retos. Cuando creamos el sitio fue antes de que existieran los dispositivos móviles así en masa, y ahora la gente tiene, más que nada los jóvenes, los estudiantes, manejan toda la información desde ahí. Como esto se escribió antes, no funcionaba muy bien en dispositivos móviles. Entonces, estamos revisando ese contenido, lo estamos estructurando de manera distinta para que se muestre, se vea bien en distintos dispositivos, y también permite que se cree contenido más fácil en distintos dispositivos. No quiero tomarme el tiempo de mostrarles, pero hay un lugar donde las personas se registran, se hacen una cuenta, y cuando se registran pueden crear contenido. Entonces ponen, por ejemplo, el título de la obra, el nombre del artista, el año de creación, el medio, y se pueden poner imágenes, videos, y el sistema automáticamente va a formatearlo para que muestre toda la información de manera correcta para todos los medios. Y eso es algo que no podíamos hacer antes. Entonces, hace 10 años, o sea, todavía funciona el sitio, pero ahora le estamos haciendo una gran mejora que lo puede hacer más utilizable. Y mientras continúo haciendo estas traducciones, espero que las personas en otros, que se manejan con otros lenguajes, creen contenido sobre artistas cuyo trabajo yo no puedo conocer porque no estoy ahí. No he estado en Uruguay, por ejemplo, no conozco a los artistas de medios famosos en Uruguay, salvo Brian McKeren. Espero que los estudiantes y los profesores y personas que están interesadas puedan crear contenido y agregar en sus propios lenguajes acerca de artistas que estén trabajando en sus lenguajes, y agreguen a esa ecología, a esa historia, desde distintas perspectivas, utilizando este modelo de autoría distribuida. Una vez que se crea el contenido, necesita ser aprobado
todo, porque si no, se puede tener un montón de contenido que no es bueno. No tenemos los recursos como Wikipedia, que tienen bots y editores. Ese es uno de los retos que estamos tratando de ver cómo hacemos para superarlo. Si alguien tiene alguna sugerencia, o si quieren trabajar como editores de algún idioma, eso se apreciaría muchísimo. En este momento tiene como ciclos el sitio, dependiendo de si está siendo utilizado, por ejemplo, para una clase. Cuando los profesores lo empiezan a usar, especialmente cuando son clases grandes, ahí sí que hay un boom y se crea mucho contenido. Mucha parte de ese contenido no es lo suficientemente bueno como para ser publicado. Entonces tiene que pasar este proceso de aprobación y ahí se mejora y bueno, se publica. Hay otra pregunta. Aitana preguntó, ¿este futuro que hablabas cuándo es? ¿No estamos hoy ya viviendo el futuro? Bueno, estamos viviendo en el futuro del pasado. Estamos en el futuro que Ascot vio. Otra manera de pensarlo es, me gusta a mí lo que dijo William Gibson, que el futuro está aquí, solo que no está distribuido equitativamente todavía. Así que hay muchos lugares en donde las personas no tienen acceso a Zoom. Hay muchos lugares en donde el futuro no está aquí todavía. Así que me gusta pensar que el futuro realmente es el futuro. Es un tema fascinante. Hay un libro muy interesante de Peter McHale que se llama El futuro del futuro. Y hay personas que hablan la historia del futuro. Mirar distintos relatos del futuro a través de del pasado y ver cómo compararlas con lo que pasó o entre ellas. Y en cierto sentido sí estamos viviendo en el futuro. Un futuro que fue anticipado en el pasado y el futuro está acá, pero no todo el mundo lo está experimentando al mismo momento porque no tienen acceso. I wonder if the person who asked the question has another perspective on that they would like to share. Tal vez la persona que hizo la pregunta tenga otra perspectiva de esto y la quiera compartir. Or another question from anyone else? Okay. ¿Alguna pregunta tal vez de alguien más? Yeah. Yeah. Sí. De nada. De si eres mío. Yes. Yes. Sí, me gustaría saber más sobre esas narrativas. Me interesa particularmente las narrativas de los indígenas en Latinoamérica, particularmente en la Amazonas. Mucho de mi investigación en este momento se enfoca en el chamanismo y la relación entre la tecnología y el chamanismo. Creo que el chamanismo es... Esto también, Roy Ascot también habla de esto. Él fue a Brasil y trabajó con chamanes en el Amazonas.
Él experimentó niveles de conciencia con la medicina chamánica que asocia lo telemático. Así que hay mucho potencial para sanar a través de otras formas de medicina, de rituales, que no son el modelo occidental, pero que son formas antiguas de sanar, que son muy interesantes. I think that there are a lot of dangers about. Creo que hay muchos peligros entre el juego entre lo occidental, lo europeo, lo de América del Norte, por ejemplo, los académicos, los artistas y las tradiciones indígenas. Ha habido un punto muy negativo en lo que se ha vuelto futurismo, de lo que han hablado los académicos. Es otra forma de colonización. Creo que en mi relacionamiento con los rituales indígenas y formas de arte y tecnologías indígenas, yo intento ser muy delicado, muy respetuoso, en cómo me dirijo y cómo uso estas ideas y las culturas que han cultivado por siglos o milenios estas ideas. I mean, along these lines, I see a lot of scholarship opening up. Veo muchos cursos que se están abriendo. Yo incluí un ensayo en el libro de Roy Ascott que se llama Construyendo la Red Chamánica, y es algo en lo que me interesaba mucho. Pero como un joven académico, no era un área de investigación en la cual yo me sentía cómodo, porque sentía que haciéndolo me podía sacar seriedad como académico. Entonces, en los últimos años, creo que el campo se está abriendo de maneras significativas. Hay muchos individuos prominentes que están escribiendo sobre experiencias psicodélicas y medicina alternativa. Por ejemplo, con el tema de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y la decisión de no criminalizar los psicodélicos, por ejemplo, en Oakland o Santa Cruz, en muchas ciudades. Entonces, haciendo que la medicina de vegetal sigue siendo ilegal, pero no es criminalizado. Es el libro de Michael Pollens. Sé que ha habido un progreso grande en abrir la discusión pública en cuanto a formas expandidas de conciencia y de sanar fuera de lo que es, de lo que son los métodos occidentales, por ejemplo, los métodos de los indígenas, del Amazonas, en Latinoamérica. Entiendo que esto, solo en Latinoamérica, es en Latinoamérica, no solo en el Amazonas. Rituales están siendo exportados a las ciudades.
En Brasil hay mucha investigación sobre el chamanismo técnico. Hay como una hibridización entre lo indígena y lo civilizado. Hay muchos chamanes que no son indígenas, no existe ya lo puramente indígena. Es una cultura mestiza. Muchos chamanes son mestizos. Entonces tienen ese conocimiento y aprendieron de chamanes que vinieron antes, pero bueno, hay una mezcla, ¿no? Yes, it's tragic. It's tragic. Es trágico. Hay una pregunta que dice que se está destruyendo el indígena y está diciendo que es trágico el desplazamiento de los indígenas. Ha estado pasando por mucho tiempo. Creo que el tema del COVID también está moviendo las cosas de maneras dramáticas, no solo en Brasil, en las Amazonas, en Venezuela, en el límite. La gente que vive ahí se le ha sacado sus tierras para minado, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en todos lados. Es un tema muy serio, un problema muy serio. Well, Tadeus, I'd be very interested to talk to you more about this in a separate. Tadeus, me interesa hablar contigo tal vez en una conversación aparte. Me gustaría saber más de estas residencias y compartir este interés en común. Si alguien más está interesado, es algo que estoy enseñando en un seminario de chamanismo técnico en el otoño. Es un término que utilizo porque soy algo de la tecnología en el arte, pero no soy ningún experto del chamanismo. Entonces, para que mi trabajo, es como un término un poco de marketing. Yo puedo decir que, no puedo decir que soy, que utilizo el chamanismo, sino digo que es el tecno-chamanismo para lavarlo un poco y que lo pueda utilizar yo. Me interesa ese lugar donde las tecnologías se encuentran con las tecnologías contemporáneas y cómo pueden alimentarse, retroalimentarse y expandirse. Eduard, Tadeusz Muszeli es the director in the Digital Art Festival. Tadeusz Muszeli es el director de esta área en Brasil. Muy bien. Así que sí, me parece que esto es muy interesante, es un área muy interesante y estoy muy interesado en ejemplos artísticos que entran dentro del rubro del tecnochamanismo. Vi varias de estas cosas en Facebook cuando estaba buscando a ver qué podía enseñar en el semestre y le pregunté a mi comunidad en Facebook si tenían alguna recomendación o ideas que pudieran darme respecto al arte alrededor del tecnochamanismo. Y yo pensé que iba a tener solo algunas sugerencias y tuve más de 100 comentarios. Y eso me demostró que hay algo ahí. Que este es un área real en la que las personas están interesadas a nivel cultural y a nivel artístico. Y tengo el mismo sentimiento, me dio la misma sensación de cuando descubrí a Roy Ascott, que es este gran campo que no está explotado, que es amplísimo, y tengo la misma emoción de poder
entenderlo y formarlo y permitirle transformarse en un área sensible sin definirlo de ninguna manera específica a los que las personas puedan acceder y dejarlo transformarse en algo incluso más grande que este campo vago y amorfo que se genera solo rascando la superficie. Así que creo que tendría que hacer un viaje ahora a Latinoamérica para poder aprender más sobre esto en profundidad, para poder sumergirme en lo que es esta cultura indígena y vivir esta sanación y conversar con artistas en estas áreas que también trabajan con estas ideas. Eso me parece muy interesante. Edward, to wrap up the, Edward, the session. Para terminar con esta sesión. Could you mention another field and explore? ¿Podrías, por favor, mencionar algún otro campo dentro de la nueva media que esté por explorar? A ver, ¿algún otro campo en la nueva media que yo esté explorando? You or in general in the in ¿tú? The new media field. En general, en el campo de los nuevos medios. What is your perception for the next? ¿Cuál es tu percepción para los próximos 30 años? Bueno, los yes. próximos 30 años. Bueno, vengo estudiando esto hace 27 años. ¿Qué es lo que veo en los próximos 30? A ver, hace mucho tiempo hablábamos del arte digital como que era otra cosa aparte del arte contemporáneo. Y como sabes bien, Dalma, y como pueden saber otros, hablo mucho de la relación entre lo que yo llamo el arte contemporáneo popular y lo que es el arte de los nuevos medios. Y pensé, no sé, alrededor del 2000, 2001, que en el futuro ya íbamos a estar hablando del arte de los nuevos medios, porque iba a ser simplemente arte, no iba a haber una distinción. ¿Cómo podés crear arte sin incluir a los nuevos medios? ¿Y por qué las personas siguen pintando? Eso sería algo más bien como un hobby. A ver, me fascina pintar, vivo pintando. Pero ese ya no va a ser, no va a ser la forma de arte dominante. O sea, el arte ahora ya está avanzado, no es porque no sea interesante. Así que sí, me parece que en los próximos 30 años esta división digital entre lo que es el arte contemporáneo popular y el arte de los nuevos medios va a seguir disolviéndose. O sea, se mantiene hasta ahora, pero me parece que esa división se va a seguir difuminando hasta que desaparezca. Ya no va a haber esa distinción. Ya estamos viendo cómo el arte se fue globalizando cada vez más, sobre todo por estas bienales internacionales que se están dando en todas partes del mundo, como la de São Paulo, que fue muy importante para la globalización del arte. Pero también muchas otras que hay por todo el mundo. Así que me parece que vamos a seguir viendo esta globalización que no ha parado de aumentar, y se van a dar en lugares que no fueron vistos previamente como los generadores de arte contemporáneos más típicos. Y se va a valorar el valor que tiene el arte que fue producido en todo el mundo y no solo en estos puntos geográficos específicos. Me encantaría ver no solo arte, pero cultura en general. Me parece que este modelo de colaboración del arte y la ciencia va a seguir expandiéndose, y el rol del artista
no solo para hacer que la ciencia sea linda, sino como generadores del cambio y de esta relación entre la ciencia y el arte. La relación entre la invención y el arte. Más allá de la ingeniería y la ciencia. Me parece que se va a seguir expandiendo. Y en mi experiencia personal y en mi trabajo, ya he dicho que estoy muy interesado en cómo podemos encarar esta sabiduría y conocimiento que está dentro de la sanación, fuera de los modelos típicos occidentales. Sobre todo en Latinoamérica, así como también en otras partes del mundo. Las tradiciones chamánicas, de donde viene el chamanismo, por ejemplo, de Siberia, y cruzó a Mongolia y a Corea, fue descendiendo, y otras partes del mundo. En África, hay tradiciones indígenas muy fuertes y muy poderosas también. Pero el chamanismo no está limitado a la medicina tradicional. Utiliza drogas, utiliza tecnología. No sirve encastillarlo en algo exclusivo de la sanación natural. Así que me parece que cada vez más vamos a ver este plano de la sanación. Vamos a ver a los artistas contemporáneos de nuestro tiempo que están tremendamente informados y formados por este misticismo oriental, lo que es el Tai Chi, el análisis de estas áreas, utilizando los sonidos y el arte como este método de sanación general. Así que me parece que esto se va a seguir expandiendo y va a tener un papel mucho más importante como modalidad de sanación. Y no me refiero solo a la terapia, sino también en un sentido mucho más amplio, más pragmático, en una metodología que va a abarcar un área cultural mucho más grande. Eso es mucho. Es mucho para procesar. Thank you so much, Professor Shanken. Muchas gracias, Professor Shanken, for this impressive masterclass. Por esta masterclass tan impresionante. Gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos los que participaron por venir y escucharme y por su paciencia. La verdad que es un honor poder compartir las ideas con una audiencia internacional y tener intérpretes que me ayuden a comunicarme con personas en otros idiomas. Así que estoy muy agradecido por esta oportunidad. Gracias, Delma, gracias, intérpretes, y gracias a toda la audiencia por escucharme. Y por favor, siéntanse libres de contactarme directamente a mi mail o por cualquier red social o lo que sea que les sirva. We hope that you can visit South America soon. Mi email. Espero que puedas visitar Latinoamérica pronto. Yo también lo espero, por varias razones. Si puedo visitar Sudamérica, quiere decir que el COVID ya está controlado, y eso quiere decir que voy a poder ir y visitar, y conocer, y aprender, y compartir nuevas ideas. You are in a... Así que bueno, lo espero. Mucho. Because you drink mate. Bueno, estás en un buen camino porque tomas mate. Sí, es verdad, tomo mate. Y me gusta mucho. Yes, Tadeusz, thank you. Tadeusz, do you want to talk? Tadeusz, ¿querés decir algo? Are you question? ¿Alguna pregunta? Okay. ¿Alguien más del público quería comentar alguna cosa o decir algo para el profesor Shanken?
preguntas, por favor. I think that all the audience are thinking and yo creo que toda la audiencia está pensando overwhelmed with a lot of ideas. Y están sobrepasados con todas estas ideas y conceptos nuevos. Bueno, si quieren saber más de esto, si hay otras ideas que surgen a partir de esto que quieran explorar y tener una segunda masterclass, es algo que podemos charlar y algo que me gustaría mucho considerar. It would be wonderful. Va a ser maravilloso. A lot of students connected right now are preparing their project. Hay muchos estudiantes que están conectados ahora, que están preparando su proyecto. For the last year in the career. Para el último año de la carrera. They will have a lot of news soon in a. Van a tener noticias pronto. Ahead. Así que ya veremos cómo les va. Muy bien, bueno, espero que compartan conmigo esos resultados y lo que generan con esas investigaciones, porque ustedes son el futuro del arte. Maximiliano wrote that yo estoy interesado en lo que hacen ustedes. Will be great, will be great. Bueno, sería fabuloso si pudiéramos tener una segunda masterclass. Muy bien. Thank you for your time, Edward. Muchas gracias por tu tiempo, Edward. Un placer. Muchas gracias otra vez. Delma, muchas gracias por venir, escucharme y participar. Y por favor, siéntanse libres de preguntarme lo que quieran. Puedo traducirlas al inglés si son en español, pero no voy a poder contestarlas en español. Pienso que la herramienta que presentó el profesor Shanken de editar en su propio sistema es una buena posibilidad para ustedes que están trabajando con los proyectos. To finish, I would like to especially thanks for the interpreters today. Quiero agradecer especialmente a los intérpretes, María Eugenia Sus. María Inés Martínez, Lucía Bonilla, Clara Guerra, por el profesor Federico Brum, y especialmente coordinados por el profesor Federico Brum, Ana, la parte técnica. Nati Correa, muchísimas gracias a todos. Finalizamos entonces la transmisión de hoy. Gracias y un aplauso para todos. Gracias. We are in contact, conversation, bueno, soon. Nos mantenemos en contacto. Vamos a seguir conversando.